hoy, 1 de abril. Tenemos que quedarnos en casa. Con esa premisa vamos a iniciar la entrevista del día de hoy. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tengo una selección de preguntas específicas para ti, porque sé que tienes la capacidad completa para poder responderme y también darle alguna vista de claridad, ¿no?, a toda la gente que nos está viendo. Claro, más bien gracias, y igual gracias por escogerme, gracias por lo que acabas de decir. Así que, a ver, pues empezaremos a charlar y a debatir un poquito. ¿Y consideras tú haber alcanzado la estabilidad con tu restaurante? Bueno, en cierta forma sí, ¿no? El proyecto que yo tengo del restaurante y de negocio, creo que es bastante ambicioso. Ahorita lo que está funcionando es una tercera parte de lo que va a ser todo el proyecto, ¿no? Pero creo que esta primera fase sí ya se ha estabilizado. He logrado que, a pesar de vender cosas que no son nada gourmets, ni muy elaboradas, ni muy decoradas, hemos podido posicionar el nombre del restaurante y, bueno, ya bastante gente nos conoce. Pero ahora viene esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, esta situación en la que estamos ahorita es algo sin precedentes, nunca antes ha pasado. Entonces hay una incertidumbre total en qué es lo que va a pasar después, ¿no? O sea, creo que nadie sabe, han hecho estudios de economía, han hecho estudios de política, han hecho estudios de mercados psicológicos y todo, pero, o sea, son solo estudios, no son suposiciones. Creo que nadie sabe qué es lo que realmente va a pasar después, porque nunca antes se ha vivido esto en la humanidad, por lo menos no a manera tan global, ¿no? Si hablamos de la cuarentena, ¿cuál sería tu parte favorita del día y por qué? Bueno, sería el final de la mañana, digamos, ¿no? Cerca al mediodía, porque tengo que cocinar para la familia, entonces es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que hago todos los días. Es lo que antes estaba haciendo desde las 10 de la mañana hasta cerrar el boliche, hasta las 10 y media de la noche, ¿no? Entonces, mi rutina se ha visto cambiada totalmente. Y he bajado, no sé, de cocinar, o estar ahí cocinando, preparando, cortando, no sé, unas 10 horas al día a una hora y media, dos, digamos, ¿no? Entonces, realmente ese momento yo estoy tranquilo, estoy concentrado en lo mío, estoy concentrado en darle un buen sabor a la comida. A veces me piden que prepare algo específico, o a veces me dan, no sé, me dan pollo, arroz, y me dicen, ya, ¿tú qué haces?, ¿no? Entonces, pensar qué voy a hacer, porque igual, ¿no? O sea, creo que en estos días juega bastante la alimentación, tanto así como para nutrirse, para agarrar energía, como también para probar algo nuevo, ¿no? O sea, no todos los días vas a estar comiendo, no sé, pollo a la plancha con arroz blanco, digamos, ¿no? O las hamburguesas que venden empaquetadas con un fideo, no sé. Entonces, básicamente esa es mi parte favorita del día, en que estoy cocinando y estoy tranquilo ahí en lo mío, en mi zona, digamos, ¿no? Hablemos de eso, ¿qué te parece de las compras? Porque ayer justamente estábamos charlando, veíamos imágenes de diferentes panoramas en la misma ciudad, en algunos lugares desabastecidos y con precios exorbitantes, y por otros lugares la verdura, la fruta echándose a perder porque no podía ser trasladada al centro de la ciudad. Sí, bueno, creo que va también bastante por las costumbres, ¿no? Ya no estamos acostumbrados a cocinar en casa, ¿no? O sea, el ajetreo del día a día, de, no sé, los niños, el colegio, la oficina, ayudar con las tareas y todo, ya no permite a los papás estar cocinando y preparando comida. Entonces, lo que se hace generalmente es comprar, ¿no? Y, bueno, bien que mal, la gente se ha acostumbrado a arroz, fideo, papa, o papa frita, pollo, o las salchipapas, que son comidas rápidas, no son tan nutritivas,
Y bueno, para hacer en casa es pues complicado y elaborado hacerla. Creo que la gente se está yendo a comprar eso, ¿no? Carne, arroz, papa, fideo. Más nada. Entonces, obviamente, si toda la gente se vuelca a eso, va a haber un desabastecimiento de esos productos y otros productos que puede que sean más nutritivos o de una preparación más fácil, están quedando relegados a un lado, ¿no? Entonces, es esta cosa igual de no tener muchas ideas para variar recetas. Y bueno, por otra parte, el tema de los precios, no sé bien porque, bueno, no puedo verlo afuera, ¿no? Pero creo que hay una desorganización en el tema de traslado de productos a diferentes zonas. Ahora, obviamente, yo estoy en la zona norte, que ya sabemos que los precios aquí son un poco más caros que en el centro o en la cancha, digamos, ¿no? Que vendría a ser la zona sur. Pero creo que están exagerando un poquito y bueno, puede que se deba a especulación de precio o puede que se deba a esta en el reparto o distribución de distintos productos a distintas zonas, ¿no? En cuanto a las medidas de seguridad, ¿qué es lo que vas a usar mañana para salir? Bueno, creo que solo barbijo y bueno, obviamente tratar de cubrirme la mayor parte del cuerpo, ¿no? Creo que lo más recomendable es llegar a casa, desinfectarse uno, sacar de las bolsas los alimentos, darle una pequeña desinfectada en agua con DG6 o agua con lavandina con muy poca concentración, obviamente. Y después guardar ya todo limpio en el refrigerador, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de nosotros como gastrónomos poder ayudar al sector productivo una vez termine esta cuarentena? Bueno, consumir, ¿no? Consumir de productores, consumir de la caserita del mercado, tratar de ir a productores locales. Sé que a veces los. El tema económico nos juega un poco en contra, pero creo que tenemos que empezar a gastar después de que pase esto, porque es una inyección económica que le estás metiendo, ¿no? Y ese dinero se va a mover a distintos círculos y estratos económicos, donde igual se va a seguir moviendo. Ahora, creo que debería haber estrategias un poco más comunitarias. El tema de la organización gastronómica en Santa Cruz. Se reunieron la Cámara de Gastrónomos de Santa Cruz y antes de que se decrete cualquier tipo de cuarentena en Santa Cruz, ellos decidieron cerrar todos los restaurantes. Un poco después de esto, ha salido el tema de que ellos mismos se han organizado para todos los restaurantes que quieran participar. Tema de los gastrocupones, ¿no? Que han empezado a vender cupones por un monto de 100 bolivianos y tu consumo puede ser de 120 bolivianos. Estos cupones los puedes utilizar hasta fin de año. No sé si algún otro sector tiene un alcance económico tan grande como el que tiene la gastronomía, ¿no? Porque es realmente es súper extenso. Creo que abarcamos ya. No sé, desde economistas, hay cubertería, hay decoración, hay muebles, no sé, hay productos de productores locales, hay productos de transnacionales. Entonces, creo que es un sector al que se le debería dar un poco más de importancia, y no es porque yo esté en este sector, sino que realmente movemos un montón de dinero y de producto en distintos estratos económicos que hay en el país, ¿no? Creo que es simple, es gastar. O sea, va a haber algo de, seguramente va a seguir habiendo algo de miedo, de, no sé, la gente va a estar un poco reacia tal vez a salir, pero bueno, no sé, pidan a su casa, hagan reservas para que el lugar no esté tan lleno, vayan, comen y se vuelven volando a su casa, pero el tema es mover la economía, ¿no? O sea, vengan a mi boliche, gasten y yo voy a ir a gastar con productores y demás cosas. Ya, obviamente que la gente igual va a estar sin dinero, pero como les digo, o sea, no es necesario que te vayas a un restaurante lujoso, puedes ir a comprar a la hamburguesa de la esquina
o el trancapechito de la esquina y ya vas a estar moviendo algo de dinero. Y eso es lo que se va a necesitar cuando pase todo esto. Hablabas de las relaciones laborales y a mí me interesa tu opinión porque tú has estado de ambos lados, has sido dependiente trabajando en hoteles y en restaurantes y ahora te toca ser el emprendedor. ¿Cuál sería tu propuesta para poder cumplir con con tus empleados de alguna manera, claro, pero a la vez no exponer a tu restaurante a una quiebra? En realidad vamos a ver qué hacer porque, como te he dicho hace rato, esto es algo que nunca antes ha pasado. Entonces, no creo ni siquiera que esté contemplada una situación así en la ley del trabajo, ¿no? Pero, o sea, si yo cierro un día por capricho mío, ese día tiene que pagarse a los empleados. No estoy seguro si es así, pero tengo una vaga idea de eso. Pero en esta ocasión es pues un mandato del gobierno, o sea, no es que yo estoy cerrando porque quiero y tampoco es que les estoy diciendo, bueno, váyanse y yo voy a seguir solo, ¿no? Creo que tiene que haber una negociación, puede ser, no sé, empleados y empleadores por parte de arrendatarios y arrendados, por parte de contratos que de alguna manera debe haber, ya sea con empleados, con el lugar que estás alquilando, tal vez con pedidos de productos, que a veces te hacen firmar un contrato de pedido mínimo mensual, digamos, ¿no? Entonces creo que la gente se va a tener que acomodar un poco a esto y también ceder un poco, como también exigir, bueno, lo que llegaría a ser justo en estas circunstancias, ¿no? Entonces, es súper ambiguo esto, es súper incierto. Nadie se esperaba esto, nadie se esperaba que sea tan grande y nadie se esperaba que estemos tantos días en esta situación y quién sabe si se va a alargar un poco más. Mira, estos días hemos estado hablando con los invitados acerca de qué podríamos hacer para poder reactivar nuestra economía y han surgido muchas ideas, pero una palabra, unidad, unión, acercarnos, formar redes. Yo a ti te quería preguntar sobre la base, sobre lo que somos, ¿qué es lo que tenemos que dejar de hacer para poder ayudarnos unos a otros a reactivarnos económicamente? Creo que tenemos que empezar a fijarnos menos de una manera negativa a los que están alrededor, ¿no? Este tema de que, pucha, a él le está yendo bien y a mí más o menos. Temas de envidia, la competencia es buena si es sana, ¿no? O sea, si es que tu competencia o alguien que tú consideras tu competencia te va a incentivar a que tú hagas algo mejor para ganarle, ya está súper. Pero si tu competencia le está yendo bien y tú, no sé, le das una llamada a la intendencia o vas a hacer alguna cosa, su restaurante, pucha, ya está mal, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a tener una competencia sana, creo que tenemos que aprender a ayudar a negocios cercanos o aledaños de alguna manera, tenemos que empezar a dejar de pensar que, pucha, es mi negocio en esta cuadra y solo puede haber este negocio en esta cuadra, o sea, no sé, a ratos es muy extraño ver cómo entre negocios se van dando palo, entre profesionales se van dando palo. Entonces creo que hay que dejar eso de lado. Como te he dicho, pensar un poco más en esta palabra de comunidad. Y en alguna charla que he dado en un congreso, recuperar un poco esta forma de vida que es el Aini. El Aini de los quechuas que, bueno, vivían en comunidad y ayudaban al vecino o al de al lado, no esperando que esa ayuda sea devuelta, sino por una responsabilidad de que estás ayudando a alguien de tu comunidad, ¿no? Siempre va a haber algo de celo, digamos, pero que no te lleve pues a hacer malas acciones, malas conductas,
Si ves que algo le ha servido a tu negocio, digamos, en esta circunstancia que estamos, si ves que algo le está sirviendo o le va a servir a tu negocio para un poco levantarse, para sobrellevar esta situación, pues ya compartilo. Compartilo y que se aplique a otros negocios o tú ayuda a organizar y que se comparta a otros negocios. Básicamente es ayudar al que está a tu lado sin ver de qué, o sea, porque también hay ese miedo, ¿no? De que, ay, pucha, yo lo ayudo, pero por ahí le va a ir mejor que yo, entonces, no, mejor no, que se quede nomás, que se las arregle él, ¿no? Pero si hay este pensamiento de ayudarnos entre todos, ya no va a haber, pues, ese miedo, ¿no? De que, bueno, yo lo ayudo al de al lado, y bueno, si le va a empezar a ir mejor, bien por él me ayudará, pues, también de vuelta, ¿no? O sea, deberían funcionar así las cosas. Tienes toda la razón. Y no sé si tuviste ayer la oportunidad de escuchar al invitado de la entrevista. Se denominaba un cliente, pero que lanzó diferentes tips, si se puede decir, que podemos aplicar también como sector gastronómico. Indicaba él de que tal vez esta sería una oportunidad, una buena oportunidad para poder proponer nuevos productos, nuevos platillos a la población, no tan basados en lo clásico, no tan basados en carne, en arroz, en papa, eso también para masificar el consumo de nuestros insumos, ¿no? No sé si te parece buena idea y si lo has pensado implementar en tu menú. Sí, me parece excelente idea. De hecho, en algunas épocas o temporadas del negocio hemos intentado hacerlo, pero siempre nos hemos chocado con una pared que es el cliente, justamente, ¿no? Creo que las personas están muy acostumbradas a cierto tipo de comidas y no sé si no les gusta o no se atreven a variar un poco. Entonces, no sé, de 20 clientes que pueden venir una noche, uno o dos se animan a probar algo, no sé, algo tal vez sin carne, obviamente si es que no son vegetarianos, porque no sé, a un comensal común le dices vegetariano y ya directamente lo quita de sus opciones totalmente, ¿no? No le interesa probar. Entonces ahí también tiene que haber un cambio. En nosotros como consumidores, ¿no? De, no sé, atreverse a probar un sabor nuevo, una cosa nueva, un ingrediente nuevo, tal vez un ingrediente que es súper tradicional y criollo, pero de una manera distinta, en una preparación distinta. Entonces, es excelente esa propuesta, pero tiene que ser aceptada también, ¿no? Por el cliente. Bueno, Ramiro, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Bueno, aprovechando un poco que nos está viendo bastante gente y seguro nos va a ver más después. Creo que esta es una buena época para dejar de lado agrupaciones, asociaciones, no sé, grupos de ciertos gastrónomos y empezar a ayudarnos todos, ¿no? Todos en uno, todos remando hacia un mismo punto y bueno, ver si es que alguien se está hundiendo, igual levantarlo y ayudarlo, ¿no? Porque, como te he dicho, somos un sector que está arrastrando bastante, bastante gente, bastantes estratos económicos por detrás. Entonces, nos ayudaremos pues también, ¿no? O sea, no es que me vas a ayudar solo a mi negocio, les vas a ayudar a las tres o cuatro personas que trabajan conmigo, le vas a ayudar a la que sea a la que le compro. Le vas a ayudar al campesino que le está dando todas las cosas a esa casera. Entonces, dejaremos de fijarnos un poco en banderas o en logotipos o en colores y nos uniremos todos y remaremos para adelante juntos, ¿no? Hay que ponerse a trabajar entonces. Estos días hemos estado con la opinión incluso del cliente, como te comentaba, de emprendedores, de gastrónomos, y mañana vamos a estar con un invitado que nos va a hablar
De este lado que nos estaba faltando, el gastrónomo dependiente. Nos va a contar un poco cómo era su vida antes de la cuarentena, si tenía estabilidad laboral, porque ese es un tema muy, muy importante también. Él es Marvin Reinaga, va a estar mañana con nosotros comentándonos sus experiencias y ha abierto también un grupo en WhatsApp con el que nos está sorprendiendo a todos, generando esa comunidad, esos lazos, esas redes de amistad que tanto nos hacen falta. Mañana vamos a estar con Marvin Reinaga. Súper. Bueno, seguro va a hablar igual bastantes cosas interesantes. Como dices, es una persona súper activa, con bastantes ideas y está con la buena intención de unir a la gente, como dices, ¿no? De hacer lazos, de crear un buen ambiente. Entonces, con ese sería el cherry sobre su torta, digamos, ¿no? De que aparte de todo lo bueno que trae por detrás, está con esa visión de comunidad también, que es lo que más nos hace falta ahorita. Así es, le vamos a dar la oportunidad a él. Te despido, te mando un abrazo grande. Nosotros estamos en constante contacto, siempre comentando el día a día de lo que nos pasa. Y bueno, conmigo, hasta mañana en Cocíname a las 21 horas por Instagram.